de los Estados Unidos, pues en realidad, digamos que ellos son los que tienen ahorita la responsabilidad probatoria, ¿sí? En esa virtud, es a ellos a quienes corresponde llevar al cabo el juicio, ¿no? Culminarlo, totalizarlo y esperar a que se genere un veredicto. Eventualmente, si las autoridades mexicanas, con la información que pudiesen tener acá derivada de las investigaciones que realicen, consideran que ellos necesitan algún material probatorio de aquel país que además no suponga el riesgo de juzgar a una persona dos veces por la misma conducta, se puede solicitar en asistencia jurídica internacional, sí se puede solicitar el material probatorio. A partir de eso, durante tu gestión, ¿tenían la pista de este esquema de corrupción con la operación del narcotráfico al interior del aeropuerto, con vínculos con funcionarios, con militares, incluso el vínculo con García Luna? Se realizaron una gran cantidad de investigaciones, hubo tanto investigaciones domésticas que llegaron a órdenes de aprehensión y a procesos penales de una gran cantidad de gente, hubo un operativo incluso interno respecto de servidores públicos en el país y también hubo una intensa, un intenso trabajo de colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Con cuya inteligencia pues, se realizaron también una gran cantidad de detenciones. Nada más para darnos un ejemplo, en aquella época, en el gobierno de Felipe Calderón, el número de extradiciones era el doble de lo que hoy en día se están dando. ¿Algunos de los vinculados a García Luna? Muchos de los que están hoy mismo rindiendo testimonio en el juicio de García Luna pues fueron detenidos precisamente en el marco de estas investigaciones. Es paradójico que muchos de los que se detuvieron por el gobierno en aquel momento y que fueron extraditados, hoy en día sean quienes estén deponiendo en contra de García Luna. ¿Y por qué no se procedía en México? ¿No había algún hecho que perseguir, alguna carpeta abierta? Tanto las denuncias o la información que se hubiese obtenido hubiese significado una justificación para abrirle alguna carpeta o alguna averiguación previa, que en su momento era lo que existía, seguramente se hubiese hecho. Esto no se generó este nivel de información. Nosotros, por ejemplo, teníamos a nuestro cargo el área internacional que atiende delitos cometidos en el extranjero y jamás recibimos ni de manera formal ni de manera informal este tipo de denuncias. Nuestro diálogo con las agencias de Estados Unidos era cotidiano, era intenso, era muy fluido con la DEA, con el FBI, con el Departamento de Justicia y hu hubo innumerables reuniones de todos los niveles, desde niveles operativos hasta niveles directivos y ni en ningún caso, ni formal ni informalmente, se nos puso en cuenta de este tipo de circunstancias que hubiese ameritado apertura de investigaciones Pero formales. curioso que hoy dice la DEA lo contrario, que sí había información en este sentido. Pues sí, y de alguna manera, pues eso tiene que también ser esclarecido porque la cooperación entre ambos países es muy importante para combatir el flagelo del crimen organizado y debe de haber mucha confianza, debe de haber una plenitud de información, debe de haber posibilidades de que si ellos, por ejemplo, tienen algún dato de algún servidor público de cualquier nivel, pues, pues que se ponga en conocimiento para actuar. ¿Por qué razón? Pues porque el trasiego de drogas finalmente tiene como objetivo su territorio, es un delito que eventualmente califica como delito cometido en los Estados Unidos y ellos son los que eventualmente tienen esta información. ¿Qué futuro legal le espera a los procesos contra Genaro García Luna por Rápido y Furioso y también por la privatización de los penales? El caso de Rápido y Furioso, yo tengo entendido de lo que se ha dado a conocer en medios de comunicación, desde luego, que ya se giró orden de aprehensión, incluso se hizo efectiva una orden de aprehensión el año pasado.
en contra del comisionado de policía, Facundo Rosas, quien demostró que era una acusación sin causa, sin ningún tipo de mérito, incluso logrando su libertad, ni siquiera en juicio de primera instancia. Es decir, combatió la orden de aprehensión y venció la orden de aprehensión. Dado que es un operativo aquel que se realizó por autoridades de investigación de ambos países, la solicitud de orden de la solicitud de extradición me parece que carecería de mérito para el gobierno de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el operativo no tuvo una indagatoria de naturaleza penal. El caso de los de la administración de los centros de reclusión, hasta donde también sabemos, se ha colapsado para la fiscalía. Un número muy importante de los coimputados está en libertad. Ni siquiera se logró su imputación ante juez de control. Entonces, me parece que no hay ahorita cargos, digamos, de calibre importante respecto de García Luna. No hay cargos de calibre importante respecto de García Luna. Ahora, en la recuperación de bienes, proceso que inició la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué futuro le ves? Entiendo que es una demanda de naturaleza civil, tipo parecida a lo que en México conocemos como extinción de dominio, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en Nueva York. Y bueno, pues ahí tendrá que ser, me parece que el centro del proceso es el origen lícito o no de los recursos que le detectaron a García Luna en los Estados Unidos, y este tipo de demandas civiles se litigan conforme a precisamente la información que puedan brindar los demandados. Aquí no son acusados, son demandados, porque insisto, es de naturaleza civil. Entiendo que incluso la propia Fiscalía de México se inconformó con esa demanda. En general, ¿cómo evalúas el proceso contra García Luna? Bueno, nos parece que todavía es pronto para tener un mapa general. Apenas se están agotando 2 semanas de 8. Me parece que hasta el momento, pues la Fiscalía ha logrado, si usamos el lenguaje de los deportes, algunos puntos, pero también la defensa ha demostrado que hasta ahorita las acusaciones penden de señalamientos de testigos protegidos que tienen un aliciente para decir ciertas versiones, y que no hasta el momento no se han generado evidencias directas que sustenten o corroboren lo dicho por estos delincuentes, muchos de los cuales, insisto, fueron detenidos precisamente por las autoridades mexicanas en aquellos años. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Lara, por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estos materiales en los próximos espacios informativos. Vámonos de inmediato con Fanny Martínez. Está en esta disculpa pública que encabeza la jefa de gobierno. Escuchemos. A partir de la investigación, hicimos público, gracias, como siempre lo hemos hecho, documentos que establecieron que en el año 2010 las autoridades de la delegación Tlalpan identificaron dicha irregularidad y se emitió con fecha 13 de agosto de 2010 una resolución que determinaba la clausura del inmueble y la demolición de 90 metros cuadrados del cuarto piso. Esta demolición nunca se llevó a cabo. 2 años después, en 2012, la propietaria del inmueble presentó un aviso de obra para continuar con la construcción del cuarto piso. Esta fue declarada improcedente por la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos de la entonces Delegación Tlalpan, y se llevó a cabo una visita de verificación el 12 de diciembre de 2013. Resultado de esta visita, el 31 de enero de 2014, se ordena clausurar, ya que la obra no contaba con manifestación de construcción. Adicionalmente, se sanciona con una multa. El 12 de diciembre de ese mismo año, se retiran sellos de clausura.
De esta manera, el colegio continuó operando. Ese mismo año, 2014, Juan Mario Velarde, director responsable de obra, así como Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de seguridad estructural, ambos actuando en estas funciones como auxiliares de la administración pública y responsables, emitieron constancias de seguridad estructural que acreditaban ante la autoridad delegacional que el colegio era seguro.